Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Gracias por estar aquí, gracias por suscribirse. Gracias por comentar y compartir a todas las personas que se suscriben a este canal de YouTube y que amplían las noticias en johnlevy.com. Las noticias, ¿cómo son? A ustedes le damos las gracias porque, como siempre digo, ustedes son la magia que hacen que este contenido llegue cada día a sus hogares. Guardando un minuto de silencio, señores, ya sé que celebramos por el Día del Amor y la Amistad. Felicidades. Pero vamos a guardar un minuto de silencio por todos esos soldados caídos, todos esos veteranos que han caído en batalla, confesando su amor en el Día de la Amistad, y que esas mujeres frías con el corazón como una piedra le han dicho que no. Así que, hermano de batalla, estamos contigo, eres recordado. Hacia adelante, soldado, hacia adelante, compañero. Miren, señores, hay una nueva forma de comunicar en República Dominicana. Una forma de comunicar en donde las personas están buscando, como es el eslogan de nosotros, las noticias como son. Pero en qué momento uno está pasando la línea de ser muy claro con un lado y no ser tan claro con el otro. Hay que ser claro en lo siguiente. Yo hice un comentario en Twitter, en Instagram, en donde yo preguntaba, porque entre otras cosas Ramón Tolentino se le tildaba, porque hay que ser honestos. La plataforma de Alofoke en República Dominicana es la número 1. Cuidado si en el Caribe. Yo nunca he criticado a Alofoke de manera particular, de manera personal, porque yo no lo conozco. Pero a nivel empresarial hay que decir que es la persona que ha marcado la pauta, y la mayoría del que quiera hacer contenido en República Dominicana y fuera lo imita o trata de ser como este. Pero muchos de nosotros, los que no nos involucramos en esto, si usted va a mi contenido, casi el 0% tiene que ver o con Alofoke o con su plataforma. Pero de vez en cuando, como comunicador, y yo comunico las noticias, especialmente como son, me toca hablar del tema. Vamos a hacer dos comentarios que tienen que ver con dos personajes de esta plataforma, que son Ramón Tolentino, a quien respeto mucho, respeto su trabajo. Y más, como dije desde el principio, está haciendo un trabajo encomiable donde pocas personas lo están haciendo. Pero muchos le critican el hecho de que, ok, a los carajitos del barrio que hacen tal o cual cosa, o no a los carajitos, a los delincuentes, porque muchos son delincuentes. Yo lo denuncio también. Se le hace de cierta forma, pero ¿qué hay con los delincuentes de cuello blanco? Vamos a ver este video. Al final de este video corto, yo voy a hacer mi comentario y también el otro comentario que tiene que ver, ya que lo mencioné, con Alofoke y el tema de Mickey Bretón, quien Alberto Vargas se pronunció en este sentido, y yo creo que es muy acertado su comentario. Por eso, valga la redundancia, vamos a comentar sobre este. Supuestamente, este es una persona. Vamos a ver lo que dice Tolentino en este sentido. Pero mira cómo que le estaban dando, mire. Levante eso. Agárralo fuerte, coño. Con eso, mire, con eso. A usted le estaban dando, a usted le estaban dando. Ir ahí. Está sangre mala. No, que él está vivo, casualidad, líder, mire. Pensemos que no lo hace eso, que está ahí. Él se va a morir diciendo que no. Él va a morir diciendo que no. Ahora, mire. Óigame. Él va a ir con la policía para donde vendió el celular. Y allá, cuando él vaya donde vendió el celular, junto con el dueño, vamos a grabar el local, que también roba celular. Entonces vamos a destapar una banda entre este parásito y que le compra el celular. Oiga, un taller de mecánica, mira que muchacho. Mira que, párate, mire. Mire eso. Mire eso. Ah, que no quiere trabajar. Usted se salvó fue por mí. Porque ese muchacho usted. Ahí viene. Un abusador. Agárrelo ahí. Bueno, eso es un muchacho que aparentemente, vamos a ver los comentarios, dice: Tolentino se convierte en uno de mis héroes. Tú que vienes a criticar lo que está haciendo, ve tú y haz lo que está haciendo Tolentino. Dejemos de hablar tanta baba y hagamos más. Ese otro, ese periodista, bueno. Ayuda a esos como ese. Ayude a esos como ese. El que sabe de calle, verdad, sabe que ese muchacho no es de nada y lo que necesita es una buena ayuda. Ya lo hizo y estuvo mal. Métanlo preso. Pero primero vamos a buscar sonido. Creo que no se necesita la humillación. Tolentino sus zapatos. Ok, eso no viene al caso. Tolentino es un héroe nacional. Dios me lo proteja, bendiga siempre. Tolentino, presidente 2028. Excelente, carajo. Tolentino, Blinders. Tolentino parece un Peaky Blinder. Ok, miren. Siempre las opiniones de las personas están divididas entre los que creen que el trabajo de Tolentino no está bien o no es bien valorado porque él ataca mucho, supuestamente, la gente al débil, al de abajo. Y lo digo porque a mí me comparan muchísimo con Tolentino. Me hacen muchos comentarios similares, aunque nosotros no hacemos exactamente lo mismo porque, por ejemplo, mi plataforma se trata más de denuncias. Claro, hay casos de eso, del bajo mundo, pero la gente sabe que cuando nosotros hacemos una denuncia aquí, usted tiene la posibilidad de llamar y dar su versión. Yo no me he verificado, pero creo que Tolentino es diferente. Él simplemente creo que da una versión. Yo no. Yo doy las versiones de ambas personas porque lo que se busca aquí no es involucrar a nadie. No es simplemente dar la versión de la persona que está querellándose, sino del querellante y del querellado. Creo que esa es una de las mayores diferencias que hay entre la plataforma, entre lo que hace Tolentino y lo que hago yo. Pero si bien es cierto, hay que ser honestos, Tolentino es la persona que ha marcado la pauta en este tipo de periodismo en donde se dicen las cosas claras y se denuncian y mucha gente está a favor de lo que está haciendo. Aunque hay otras personas que dicen que, bueno, mira, él no está haciendo un buen trabajo porque solamente habla de los chiquitos, de los atracadores del barrio, de lo que hacen esto y hace aquello, pero él tiene gente a su alrededor que está relacionado con políticos, tal vez su propio jefe, que él no lo denigra, no habla de esa manera. Y hay gente que ve videos como este como humillantes. Yo lo veo bien. Yo creo que la delincuencia hay que atacarla. Yo creo que hay muchos otros analistas políticos y comunicadores que denuncian la delincuencia de cuello blanco. Yo creo que el trabajo que está haciendo Tolentino es el idóneo, es único en su clase lo que está haciendo. Y en vez de usted atacarlo a él que está haciendo un comentario diferente, un comentario acertado, pues mejor vaya y critique a esos, mejor vaya y apoye a esos que están entonces dando a conocer los delitos que cometen los de cuello blanco en República Dominicana, porque hay muchísimos comunicadores. Hay mucha gente que habla de la delincuencia en República Dominicana, pero que no tienen a lo mejor la plataforma que tiene Tolentino o la que podría tener yo o la que tiene otra persona para hablar de eso y por eso no reciben un gran apoyo. Así que antes de criticar a alguien que está haciendo un bien, que yo creo que lo está haciendo bien Tolentino, pues mejor deja a él que esté haciendo su trabajo, que le va bien, que lo está haciendo bien, que es bueno, que es positivo, y vaya a esas otras plataformas que sí están haciendo lo que usted quiere que se haga, pero que no reciben el apoyo que deberían tener. Eso es lo que yo tengo que decir en ese sentido. Miren, Alberto Vargas es alguien que hace mucho tiempo, creo que todo el que ha escuchado Ritmo 96, la radio en sentido general en República Dominicana, sabe quién es. Él dio recientemente unas declaraciones que tienen que ver con Mickey Bretón, ¿no? Sobre lo que pasó, sobre una entrevista que se hizo básicamente viral del chico Sandy, pero que Alofoke, por eso lo mencioné en la introducción, haciendo su diligencia, pues lo mencionó también. Y eso está correcto, porque Alofoke lo que tiene es un negocio. Y él en su negocio, que son sus medios de comunicación, puede plantear el tema que quiera. Pero a mí me llamó bastante la atención el comentario que hizo Alberto Vargas al respecto y vamos a reaccionar un poquito al mismo, porque para mí Alberto Vargas es una de las mentes, es una de las personas más brillantes que tiene República Dominicana en ese sentido, alguien que dice las cosas como son y que no tiene pelos en la lengua, y a mí me gusta bastante los comunicadores así. Vamos a escuchar. Tengo que escuchar su versión, no la necesito. No voy a gastar un minuto del tiempo. Yo leí en aquella época lo que él declaró ante la justicia, porque fue un caso muy mediático que atrajo mucho la atención de los medios de comunicación y pudimos conocer los relatos que él hacía, a propósito del nombre de la serie de Mickey Bretón, Relatos, los relatos que él hacía, de qué fue lo que motivó eso. ¿Qué más debemos de saber? Que no sea querer convertirse en una víctima y querer capitalizar y convertir en dinero, convertir en beneficio el asesinato de una persona a sangre fría, de la forma más cruel posible. Tengo que escuchar su versión. Miren, para los que no han visto esto, pueden ver el comentario completo en el canal de Alberto Vargas. Vaya, apóyelo. Es un canal que tiene mucho contenido. A mí me gusta ver este tipo de contenido de gente que piensa, de gente que está haciendo algo diferente. Y miren lo que yo le quiero decir. Alberto Vargas tiene razón en ese sentido. Lo que pasa ahora mismo, yo comencé diciendo que cada quien tiene la potestad de, como se dice popularmente, hacer su diligencia. Nadie está en contra de Alofoke o de nadie más. Todo el mundo lleva a su plataforma lo que quiere hacer. Yo mismo, aunque hablo de política y hablo de temas sociales y denuncias, tengo un canal alterno que se llama El Blog del Capo, donde yo hablo de la vida del bajo mundo, de los capos y los principales delincuentes. John Levy, ¿por qué? Porque a mí me gusta ese mundo. Vivo viendo documentales sobre eso, me vivo documentando. Y creo que uno de los males que más afecta a la sociedad es eso, el bajo mundo, los capos, los delincuentes. Entonces yo trato de documentarme para cuando hable del tema, tener juicio de causa, saber de qué estoy hablando. Y eso me llevó a, ok, vamos a hacer un canal que se llama El Blog del Capo, donde hablamos de eso, pero hablando de la vida de esa gente, pero al final dejando un mensaje positivo. Lo puede buscar así mismo, El Blog del Capo. Pero ese no es el punto. El punto es que Alberto tiene razón cuando dice, ¿cuál es el punto de agarrar un asesino? Alguien que, ok, le pagó a la sociedad por el delito que cometió, pero que no deja de ser un asesino. No deja de ser una persona que cometió un cruel delito donde le arrebató, por la razón que sea, la vida a otra persona, y ahora está suelto y ahora está en los medios diciendo esta historia. Es necesario que se sepa que esta persona diga su historia y que más personas lo escuchen. Yo creo que no es necesario, pero nunca falta alguien que compara, ah no, que Netflix, ah no, que en Discovery, ah no, que en Estados Unidos, y siempre viene la comparación absurda entre República Dominicana y los Estados Unidos. República Dominicana no es Estados Unidos. República Dominicana es un país donde más del 80% de las personas no sabe ni siquiera escribir, no sabe conceptualizar, o que su mayor fuente de información son las páginas de chismes en redes sociales. Entonces, usted no puede tomar la mentalidad del dominicano, la educación, el nivel educativo que tiene el dominicano y bombardearlo con este tipo de cosas, porque hay personas que van a glorificar un crimen, porque fue lo que se cometió con Mickey Bretón, un crimen al final, y tratar de hacer popular a esta persona, de hacerle una figura pública o simplemente capitalizar un crimen atroz que esta persona cometió. Yo creo que no debería ser lo correcto. Yo creo que este tipo de contenido no ni siquiera debería apuntarse a él, pero usted sabe cómo se vive en República Dominicana, que a todo ahora mismo en las redes sociales se está sacando beneficio. Déjeme usted saber en redes sociales, déjeme usted saber en los comentarios qué usted opina de estos dos temas que tocamos hoy. Primero, si el trabajo que está haciendo Tolentino es condenable, debe seguir en esa línea y no dejarse llevar de las personas que lo critican, o si lo debería modificar. Y en el caso de este relato de Mickey Bretón, si a esta persona no se le debería dar cámara, porque vuelvo y repito, si bien es cierto que ya le pagaron a la sociedad, pagaron su delito, como se dice por ahí, aún no deja de ser cierto que son gente que hizo cosas atroces que lamentablemente la sociedad lo hizo pagar, pero que no sabemos, señores, si tienen el arrojo de volver a cometer, porque al final eso es lo que son. No son figuras públicas, son criminales. Pero te voy a leer a ti en comentarios. Muchísimas gracias por llegar al final de este video. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Recuerda suscribirte, comentar y compartir, y ampliar estas noticias en johnlevy.com. Las noticias como son. Con el favor de ustedes, suscríbase, comente y comparte este contenido para que crezca la familia. No hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Un abrazo grande. Hasta pronto.